Ofrecemos la palabra a la señora Lilian Cerna. Si quiere dirigir la oración. Cuando escuchaba, esto fuera del discurso, fuera del protocolo, cuando escuchaba al niñito cantar, nosotros como profesores a veces los escuchamos a ellos, los vemos, leímos sus pequeñas palabras, sus pequeños cuentos, y no pensamos en que los vamos a ver grandes. ¿Cómo los vamos a ver grandes? Yo les quiero contar que el 2003 egresó un octavo año de acá y yo era profesora jefe. Y uno de esos niños, Daniel Sepúlveda, es un gran artista, es un pintor. Ha sido invitado dos veces a exponer al INACAP en Chillán. Él viene en estos momentos en Talca y ha sido también invitado a exponer en Talca en la galería del Teatro Plaza. Y fue invitado a exponer sus trabajos a España este año. Hace poco, hace más o menos dos o tres meses. Digo esto, que uno no ve el futuro de los niños, qué van a hacer, si él va a ser un gran artista. Yo le hacía artes plásticas y cuando me invitó a su exposición en la CAP, conversé con alguno de mis alumnos, le dije, Dios mío, ¿le habré puesto un 4 alguna vez? No, tía, porque ellos decían tía, no sé, todavía los niños le dicen tía a sus maestros. No, tienes que no, pero realmente me preocupé por eso. Imagínense, ahora era un gran artista, reconocido internacionalmente, y yo le había puesto un 4. Entonces, me había muerto, no sé. En primer lugar, quiero saludar con mucho cariño a distinguidas autoridades que nos honran con su presencia. A la directora de esta hermosa unidad educativa, señora Norma Chávez. Constanza, a quien he tenido el gran gusto de conocer hoy día, a mis colegas y amigas, a los que han sido, son y serán la razón de nuestras vidas como profesionales, nuestros queridos alumnos y alumnas, a los señores apoderados y a todos ellos y todos aquellos que hoy con su asistencia dan más realce a esta hermosa ceremonia de premiación del 13º concurso de cuentos José Alejandro Murillo de Contreras. Ceremonia en la que de una manera u otra cada uno de ustedes puso su granito de arena para que reinara el éxito y la belleza que hemos visto, que hemos compartido y que con una tremenda emoción hemos aplaudido. Quiero dar mis más sinceros agradecimientos en primer lugar a la señora directora y a todas las personitas que trabajan en esta maravillosa escuela General Sofanor Pablo Lucía. ¿No se imaginan cuánto me emociona llegar hasta aquí y sentir el cariño y la calidez de todos ustedes? Agradecer a todos los maestros y maestras quienes con cariño incentivan a sus alumnos a escribir lo que piensan, lo que imaginan, lo que ven, lo que inventan. Todo esto les servirá el día de mañana para expresarse con fluidez, para expresar sus ideas claras y sus pensamientos. Agradecer el recuerdo que aún perdura en vuestros corazones de un profesor llamado, a él optaba, Janito, todo el mundo le decía, Janito. Señor Gutiérrez, para algunos. ¿Qué pasó por estas aulas? Sembrando amor, respeto, sabiduría, amistad, alegría, música y folclore. Encontré un día unas bayas que él hizo, pero desgraciadamente al momento de venir acá, las dejé aquí, como dice uno, para cuando las necesite tenerlas a la mano, pero igual no me acordé de dónde fue ese aquí. Quiero felicitar a los pequeños, grandes escritores y a todos los que participaron. Y por supuesto, a los ganadores. Vaya para ellos todas las bendiciones de Dios. Y por último, gracias por invitarme. Gracias por considerar
a esta vieja profesora que hoy, como vuestro himno lo dice, nos llevo siempre en el corazón. Muchas gracias. No.